Excelente martes para todos. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Pasan los días y la búsqueda de Devani continúa. Las autoridades de la Fiscalía buscan más evidencias al interior de una empresa cercana al área donde fue vista por última vez. En el caso de María Fernanda, el presunto responsable fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición y feminicidio. Pero las desapariciones no paran. Se dio a conocer otra ficha de búsqueda. Se trata de la menor de 14 años, Denise Adriana Gastelum Hernández. Ella fue vista por última vez en el fraccionamiento El Cuadro, esto en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León. Lamentablemente no hubo saldo blanco en las vacaciones de Semana Santa, y es que Protección Civil de Nuevo León reportó 4 muertos y 23 lesionados en el periodo vacacional. Y otro dato sorprendente es que en tan solo 3 días fueron asesinadas 226 personas en México. Los estados con más víctimas son el Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán. Esto según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y adiós al cubrebocas en el transporte público. Bueno, esa fue la orden que giró una jueza en Florida. Con esto anuló el mandato para hacer obligatorio el uso de la mascarilla en camiones, aviones y trenes en Estados Unidos. Como ve, hay mucha información, la cual se la vamos a ir contando más adelante aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Pero ahora vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenos días. Hoy en la sección de los deportes se viene la jornada número 15. Hoy arranca la actividad. La tendremos en el análisis. Muchas gracias, Rafa, y que veremos ahora en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto en esta mañana. Más adelante en los espectáculos, el día de ayer, la primera actriz Silvia Pinal fue presa de los amantes de lo ajeno. Más adelante tenemos todos los detalles en los espectáculos. Poncho, muchas gracias. Y viene un avance en el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Buenos días, gracias Nayeli. Excelente martes para todos. Como siempre, un gusto poder saludarlo y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada. Como ya le comentaba días anteriores, hay pronóstico de precipitaciones. Ya se presentaron ligeras lloviznas en algunas zonas del área metropolitana a estas horas de la mañana. Así va a continuar en el transcurso de la tarde, aunque la temperatura estaría alcanzando los 30 grados centígrados. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso a consecuencia de estas lluvias y de la temperatura también superando los 30 grados centígrados, porque se estima también que el termómetro esté alcanzando hasta los 32 grados centígrados. Le comento que en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 25 a los 26 grados centígrados. Va a disminuir la probabilidad de precipitación, mas no se descarta, y la humedad relativa en 65%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Ya a esta hora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón con todo el tema de seguridad en el estado. Marcial, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. Hola, Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la ciudad de Monterrey. Primero, bueno, como ya lo hemos estado informando, esta ola de violencia que está ocurriendo en cuanto a ataques a mujeres en diferentes puntos de la ciudad y del estado. Bueno, hasta este momento van 7 personas, 7 mujeres que han sido asesinadas, te repito, aquí en el estado de Nuevo León, y 2 más que se encuentran graves e internadas en diferentes hospitales de aquí de Monterrey. Quiero señalarte que estos ataques, estos asesinatos han ocurrido, por ejemplo, en la colonia, en el límite entre los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores. En un terreno baldío localizaron aquí a una mujer asesinada también, en la colonia Jardines de San Martín, aquí Virginia Beatriz, de 35 años de edad, fue asesinada por su pareja. Encuentran también a una persona, una mujer que había sido reportada como desaparecida, fue localizada sin vida en un basurero en la colonia Francisco Villa, esto es hacia el norte de la ciudad de Monterrey.
También en el municipio de Cadereyta fueron asesinadas dos personas, una de ellas en la colonia Buenavista y otra más en la colonia El Roble. En estos últimos dos casos fueron ejecutadas de varios disparos de arma de fuego. La policía ministerial continúa todavía la investigación en torno si tenían alguna relación entre ambas mujeres. Pero te repito, esto ha ocurrido en los últimos tres días aquí en el estado y las dos personas lesionadas, una de ellas que fue atacada por su expareja cuando se encontraba en un concierto allá en el municipio de Montemorelos. Este hombre se enojó porque ella subió al escenario y le dio un beso al cantante que estaba en ese momento actuando en este concierto. La hirió en cuatro ocasiones. Ella se encuentra estable, pero está grave allá en un hospital en Montemorelos. Y otra más que fue también fue asaltada y lesionada de cuatro balazos. Ella fue abandonada a la orilla del Libramiento Noreste, allá en el municipio de García. Como ves, son siete personas que han sido asesinadas y dos más que se encuentran graves. Por otra parte, ahora también te vamos a mostrar otras imágenes de lo que sucedió en estas últimas horas. Esto ocurrió sobre la avenida Paseo de los Leones y Pedro Infante, en el cual el conductor de este automóvil, que venía circulando exceso de velocidad, pierde el control del volante y se impacta contra un señalamiento vial de bandera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí se movilizaron elementos de Protección Civil y también de la Cruz Roja de Monterrey. Ahora, otra información que te vamos a proporcionar es de este sujeto que observas en las imágenes. Él se metió a un domicilio en la calle Rosa y Privada Nogal en la Colonia Moderna después de forzar los candados tanto del portón como de la puerta principal de este domicilio. Se apoderó de algunos aparatos, sin embargo, los vecinos se dieron cuenta, solicitaron el apoyo de la policía de Monterrey, quienes al llegar lo sorprenden cuando iba saliendo con una pantalla de 32 pulgadas. Él intenta darse la fuga, sin embargo, de inmediato es copado y detenido para después trasladarlo a las instalaciones de esta corporación. Por otra parte, ahora también las imágenes que te vamos a mostrar, bueno, es ya Protección Civil de Nuevo León da a conocer que el incendio que consumió alrededor de 5.000 hectáreas en la Sierra de Santiago fue controlado totalmente. En este combate al incendio participaron 817 brigadistas y, bueno, el día de ayer también se dio a conocer que hubo sembrado de nubes, ya que, para que lloviera en esta zona del estado, y ya por la tarde hubo un fuerte escurrimiento de agua, como observas las imágenes en este video. Pero ya este incendio fue controlado al 100%. Y por último, en el municipio de San Pedro, te vamos a mostrar imágenes también de esta persona que fue detenida por agredir a su pareja ahí en la colonia San Pedro 400. Jonathan, de 27 años de edad, bueno, se metió a la casa de su expareja, ingresa, comienza a agredir allí a quien fue su esposa. Sin embargo, ella sale corriendo, pide el apoyo de la policía, llegan los elementos y detienen a Jonathan, quien se encuentra ya a disposición del Ministerio Público. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, muchas gracias por toda esta información. Hasta luego, muy buenos días. Buen día. Y continuamos con esto, luego de revisar por 7 horas la empresa Alcosa, donde presuntamente entró Devani Susana el día en que desapareció, se descartó indicios de su presencia. Sin embargo, la fiscalía trata de dar con una camioneta que se aprecia en uno de los videos en donde se vio por última ocasión a la joven desaparecida. Mientras que la fiscalía mantiene en revisión una empresa sobre la carretera a Laredo, la policía ministerial trata de ubicar una camioneta pick-up en color negro, captada por una cámara de seguridad en la zona donde desapareció Devani Susana Escobar Basaldúa. Dentro de los videos que la fiscalía tiene en su poder, aparecen las imágenes captadas por una cámara de circuito cerrado instalada afuera de la empresa Alcosa, ubicada sobre la carretera libre a Tamaulipas. La compañía se encuentra resguardada y revisada por elementos de la Fiscalía Estatal y por efectivos de Fuerza Civil, ya que se presume que Devani ingresó a este lugar el día de su desaparición, pero según las imágenes no se le vio salir. Tras más de 7 horas de revisión, no se obtuvieron indicios de que la joven de 18 años hubiera ingresado al lugar. Entre los videos que la Fiscalía está analizando, trascendió que la cámara de seguridad captó la llegada de una camioneta en color negro, la cual se vio posteriormente circular hacia el norte de la carretera a Nuevo Laredo.
Estas imágenes fueron las últimas que captaron el movimiento de la joven sobre esta arteria federal dentro del municipio de Escobedo. En otros videos que están en poder de la Fiscalía, las cámaras captan a Devan ingresar a la quinta con razón social, El Diamante. También el momento en que sale corriendo del lugar y es seguida por dos mujeres, aparentemente sus amigas, con quienes se presume hubo una discusión. Por las imágenes captadas en diferentes momentos, en una segunda ocasión, la joven vuelve a abandonar el inmueble y camina a prisa por la calle, pero se observa que en esta ocasión no son sus amigas quienes salen detrás de ella. En otro punto, el video capta cómo dos hombres jóvenes regresan a El Diamante, llevando a Devan y Susana sobre los hombros. Las investigaciones continúan por parte de los detectives, pero hasta las 23 horas de lunes no se había logrado dar con el paradero de la joven. Con información de Marcial Pasarón, para Ciber TV, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y nosotros continuamos. Raúl Alfredo N. fue vinculado a proceso penal por los delitos de feminicidio y desaparición al ser señalado por testigos como la última persona con quien vieron con vida a María Fernanda Contreras. El juzgador consideró justificada la vinculación al delito de feminicidio por la violencia que se ejerció en contra de la joven de 27 años de edad, al considerar que se utilizó extrema violencia para quitarle la vida por las evidencias localizadas en la zona del crimen y las huellas de violencia encontradas en su cuerpo. En la primera de las audiencias programadas para ayer lunes 18 de abril, el detenido declaró ante el juez de control que sostenía una relación de amistad con la víctima y que sí la vio el 3 de abril, pero negó ser responsable de los hechos que se le imputan. Después de esto, Raúl Alfredo N. se acogió al artículo 20 para evitar ser interrogado por la Fiscalía de Justicia. Y mire, el grupo especializado de búsqueda inmediata lanzó una ficha por la desaparición de la menor Denise Adriana Gastelum Hernández, de 14 años, quien fue vista por última vez en el fraccionamiento El Cuadro, esto en el municipio de Salinas Victoria. La adolescente usaba pantalón negro, camiseta negra y sandalias moradas cuando desapareció el pasado sábado 16 de abril del presente año. En la ficha de búsqueda se indica, como señas particulares, la menor tiene tatuajes, uno de ellos es un beso en el lado derecho del cuello, así como una luna y un sol en la mano derecha. Denise Adriana es de tez blanca, tiene cabello rubio y ojos café claro. Disculpe, mide 1.59 metros de estatura y es de complexión robusta. Si sabe más información de ella, a favor de comunicarse al 81-2020-4411. Y bueno, Verónica Hernández Hernández, la menor que desapareció en el municipio de San Pedro Garza García, fue localizada sana y salva. Por medio de un comunicado, las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones indicaron que la menor de 12 años fue localizada en el municipio de García. Y 4 fallecidos y 23 lesionados fue el saldo que dejó un total de 16 accidentes viales registrados en las diferentes carreteras de la entidad durante las vacaciones de Semana Santa. Según el reporte emitido por las autoridades de Protección Civil del Estado, dicho monitoreo se registró del día 15 al 17 de abril, en los que fueron reportados dichos choques en las diferentes rúas. Las carreteras donde se registraron los accidentes viales que dejaron víctimas mortales ocurrieron en accidentes carpeteros que dejaron 4 fallecidos, esto en Semana Santa, en la carretera Monclova, 2 choques, 2 lesionados y 1 fallecido. En la carretera 57 fueron 2 choques, 3 lesionados y lamentablemente 2 fallecidos. Monterrey-Saltillo, 2 choques, 2 lesionados y 1 fallecido, dando con un saldo total de 16 accidentes viales, 23 personas lesionadas y 4 fallecidos durante el pasado fin de semana de esta temporada de vacaciones. Muy lamentable. Y mire, personal del Ejército Mexicano lleva a cabo una jornada de vacunación por parte de la Sedena en la Plaza Comercial Morelos, donde se están aplicando primeras, segundas y terceras dosis de refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca. Para inocularse únicamente se necesita presentar su credencial de elector o bien su CURP. Se cuenta también con 600 dosis en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Además, se informó que se instaló un módulo más en el Hospital Militar Regional de Especialidades ubicado en la avenida Manuel L. Barragán. Por otro lado, se indicó que durante estos días se ha tenido poca afluencia, pues los ciudadanos se encuentran de vacaciones de Semana Santa, por lo que esperan inocular a más personas durante los siguientes días.
Y continuamos. Ciudadanos de Saltillo se sorprendieron al ser testigos de un increíble espectáculo de la naturaleza, como ya lo estamos observando. Una tormenta provocada por las nubes conocidas como cumulonimbus, la cual se extendió hasta algunos municipios en el estado vecino de Nuevo León. Minutos después de que la nube se posara sobre Saltillo y parte de Ramos Arizpe, los saltillenses no tardaron en salir y sacar una gran cantidad de fotografías de lo que estaba ocurriendo, mismas que compartieron y que tuvieron un gran alcance a través de las redes sociales. Mira, es una tormenta enorme. Se vino un tornado. Mamá, se vino un tornado. No, ¿te viste las nubes, Terlín? Fíjate, esta es una super selva de tormenta. Por el celular, córrele. Sin duda son sorprendentes imágenes. Y una intensa granizada sorprendió la tarde de lunes a conductores y transportistas cuando circulaban sobre la carretera 57, esto a la altura del municipio de Matehuala, San Luis Potosí. En minutos, ambos sentidos de la carretera Matehuala-Saltillo se cubrió de blanco, lo que obligó a automovilistas y choferes de transporte de carga a reducir la velocidad debido a la falta de visibilidad y presencia de hielo en el pavimento. En videos compartidos en redes sociales se observa también un tramo del camellón cubierto de hielo, así como arbustos y áreas verdes aledañas al camino. También en el municipio de Charcas, ubicado en la zona del altiplano del estado, se reportó la caída de granizo. Miren nada más las imágenes. Oiga, y en estos temas, ¿cómo va a estar el tiempo? Bueno, vamos a verlo también con nuestra compañera Yuli Castillo en el pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos de este lado del estudio con los detalles del tiempo para esta jornada de martes, temperatura máxima llegando hasta los 30 a 32 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado, predominando tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana. La humedad relativa en 78%. En el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los 25 a 26 grados centígrados. Cielo medio nublado. Disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta. 5 o 10%. La humedad relativa en 65%. Las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León: García, un cielo mayormente nublado, hay pronóstico de precipitación. Santa Catarina, San Pedro, con temperaturas máximas de 28 a 29 grados centígrados, mínimas de 19 a 20 grados. También para Santiago va a continuar las tormentas dispersas para esta jornada de martes, con temperatura máxima de 30, una mínima de 21 grados centígrados. Para Guadalupe también extremar precauciones, una máxima de 29, mínima 21 grados centígrados. Para Juárez, para Cadereyta, la temperatura por la tarde llegando hasta 30 grados centígrados, ambiente caluroso, ambiente bochornoso. Para Podaca, para Pesquería, con temperaturas máximas de 29 a 30 grados centígrados y la mínima de 20 a 21 grados centígrados, con un cielo mayormente cerrado. Y como todos los días también le comento, es muy importante mantenernos bien hidratados. Si usted va a salir de casa en un horario de 12 a 4 de la tarde, no exponerse tanto al sol. De igual manera, al momento el índice de radiación solar se encuentra en nivel 4, eso significa que se encuentra moderado. Para el día de mañana, amaneciendo con temperatura agradable, 20 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro se estima que esté alcanzando los 32 a 33 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, esto en un 15 en un 20%. Así va a continuar para el día jueves, va a incrementar la probabilidad de precipitación para el día viernes, con temperaturas máximas llegando hasta 33 grados centígrados, mínima de 21. Para el día sábado, 33 con 21, y para el día domingo también nuevamente va a continuar las lluvias, esto acompañado con descargas eléctricas, temperatura máxima de 34 con mínima de 20 grados centígrados. En información nacional, en este momento el sistema frontal número 43 de la temporada se está desplazando por todo el sur y por el sureste de la República Mexicana. Esto mismo está afectando a la península de Yucatán, así que para esta jornada, en el transcurso de la noche o ya para el día de mañana, también se pronostican ligeras lloviznas. Las temperaturas por la
la tarde van a continuar calurosas, de 29 a 34 grados centígrados con mínima de 21 a 24 grados Celsius. Para Celaya 30 con 14, en Reynosa la temperatura máxima llegando hasta los 32 grados centígrados. En Torreón, cielo despejado, 34 con 20 grados. Allá para Acapulco, para Guadalajara, en Mazatlán, cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas 26 a 33 grados centígrados con mínimas que estarían variando de los 17 a los 22 grados Celsius. Y le comento que para el territorio tejano, para McAllen, se activa el pronóstico de precipitación, lluvias aisladas en algunas zonas, con temperatura máxima de 30, mínima 23. Para El Paso, Texas, la máxima superando los 30 grados centígrados con mínima de 17. Y ya para Tijuana, un cielo parcialmente nublado con una mínima de 13 grados. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes y la máxima llegando hasta 20 grados centígrados. Ya por último, le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 7 con 15 horas y la puesta a las 20 con 6 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente día. Soldep de México presenta. Vamos ahora a la información nacional. Un total de 226 personas fueron asesinadas en todo el país durante el pasado fin de semana, entre el viernes 15 y al domingo 17 del presente mes, en donde destacaron los casos del Estado de México, Morelos, Jalisco y Michoacán, con la mayor cantidad de víctimas, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nuevamente, el Estado de México se ubicó en el primer lugar con 23 personas víctimas de homicidio doloso en este periodo, seguido de Jalisco y Michoacán con 22 asesinatos. Michoacán fue la entidad con la cifra más alta de personas asesinadas en un solo día. Durante el fin de semana, el sábado de Gloria, con 12 casos de homicidios dolosos, seguida de Jalisco con 11 casos y el Estado de México con 10 víctimas ese día. Durante los primeros 17 de abril de este año, en el país han sido asesinadas 1.228 personas, un promedio diario de 72.2 casos, de acuerdo, obviamente, con un reporte. Con estos casos sumados a los registros en el primer trimestre de este año, en el presente, bueno, van 7.463 víctimas de homicidio doloso, un promedio diario de 70 personas que son asesinadas. Y un tráiler y un autobús de pasajeros incendiaron luego de chocar sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 43, por lo que fueron cerrados ambos sentidos de la vialidad. El accidente sucedió antes de llegar a la caseta de San Marcos, entre los municipios del Estado de México, Ixtapaluca y Chalco, con destino hacia la Ciudad de México. Presuntamente, el choque se debió al exceso de velocidad. La Guardia Nacional de Carretera y Caminos de Puentes Federales alertaron que el tráfico está detenido por completo rumbo a Puebla y la capital del país. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre el número de lesionados y muertos, pero en forma extraoficial trascendió que habría al menos 10 heridos y, en tanto, partes de los vehículos quedaron esparcidos en el concreto hidráulico. Y la Cámara de Diputados de México aprobó este lunes en lo general la iniciativa de reforma y agrega también diversos preceptos de la ley minera propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia de exploración, explotación y aprovechamiento de litio. La iniciativa fue aprobada con 298 votos a favor y 0 en contra y también 197 abstenciones. A favor votaron los diputados de los partidos de Movimiento Regeneración Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, mientras que las abstenciones fueron de los diputados de la Alianza Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Este bloque opositor abandonó la discusión legislativa y anunció que se abstendría. La iniciativa del presidente López Obrador declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. La propuesta de reforma al artículo 5 de la ley plantea la creación de un organismo público que administre y controle las cadenas de valor económico de litio.
Inicia la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que presentó ante el Congreso 3 solicitudes de formación de causa contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco. El vicefiscal Edgar Núñez Urquiza informó lo anterior al salir de la sede legislativa y señaló que se trata de 3 delitos contra el gobernador de Morelos. Aunque en un principio el funcionario señaló que no podía revelar los detalles debido al sigilo de la investigación, terminó por informar sobre los ilícitos que son. De esta manera se dio a conocer que el gobernador de Morelos será investigado por el delito de ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal y bueno, así como por enriquecimiento ilícito de la falsedad de declaraciones ante la autoridad. Según el vicefiscal, indicó que además de Cuauhtémoc, hay otros funcionarios estatales involucrados en estos delitos. Sol de México presentó. Bueno, y siendo las 10 de la mañana con 29 minutos, a escaso un minutito de las 10 y media, vamos a dar lectura a algunos mensajes que ya nos están escribiendo a través de esta transmisión en vivo aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Si quiere que nosotros le mandemos saludos, si conoce a alguien que ahorita está de vacaciones y nos está viendo en una parte diferente a nivel nacional, internacional, escríbanos. Si cumplen años también, porque vienen los saludos. Juan Ramírez nos comenta, muy buenos días, lamentable lo que está pasando con las mujeres en Nuevo León, debe de ser prioridad para la agenda política. Mucho ojo aquí, así es, Juan Ramírez, como ya nos comentas. Lidia Alejandra García, buenos días a todo el equipo de Ciber TV. Lidia, muchas gracias por sintonizarnos de igual manera. Muy buenos días para ti, Avi Rivera, y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Compartan esta publicación y denle me gusta. Y claro, no solamente aquí en Facebook, sino a todas nuestras redes sociales. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Y el presidente Volodymyr Zelensky presentó de manera formal las respuestas de Ucrania a un cuestionario de la Unión Europea, lo que constituye el primer paso en su campaña para obtener la membresía acelerada de la Unión Europea. Vamos a verlo. El presidente Volodymyr Zelensky presentó de manera formal las respuestas de Ucrania a un cuestionario de la Unión Europea, lo que constituye el primer paso en su campaña para obtener la membresía acelerada del bloque. Mientras entregaba 2 carpetas con las respuestas ucranianas al enviado de la Unión Europea para Ucrania, Mati Masikas, Zelensky expresó: "El pueblo de Ucrania está unido por este objetivo, sentir que son una parte igual de Europa". A principios de abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó las respuestas a Zelensky y aseguró que una decisión preliminar sobre la candidatura de Ucrania podría llegar en semanas. El cuestionario incluye una lista de requerimientos para que las autoridades ucranianas indiquen cuáles son sus instituciones y características, así como sus políticas concretas, para determinar si se cumplen las condiciones mínimas y así poder aproximarse a la Unión Europea. La insistencia de Volodymyr Zelensky para unirse al bloque se lleva a cabo en medio de los ataques rusos en la parte occidental de la nación, así como del mensaje difundido este lunes sobre que Rusia ha empezado la gran batalla por el Donbass.
Guadalupe Mijangos, Ciber TV Noticias Monterrey. Las fuerzas israelíes atacaron la mañana de este martes la franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel, informaron así testigos y el movimiento islamista Hamas. La aviación israelí lanzó los ataques al sur de la franja de Gaza, indicaron testigos, mientras que el brazo armado de Hamas dijo que abrió fuego contra aviones israelíes. Testigos y fuentes de seguridad en la franja de Gaza no reportaron heridos en los ataques realizados tras el disparo de un cohete desde ese territorio palestino hacia Israel y que fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Los hechos ocurrieron tras la violencia del fin de semana alrededor de la explanada de las mezquitas, tercer sitio sagrado del Islam y primer lugar sagrado del judaísmo, donde más de 170 personas resultaron heridas, en su mayoría palestinos. Y 4 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron asesinadas en la zona rural de Tame, esto en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde el vehículo en el que viajaban fue atacado por un grupo de hombres armados. La institución detalló que los heridos, entre ellos 2 niños, fueron trasladados al hospital donde fueron atendidos por el personal médico, mientras que se han desplegado tropas en coordinación con la Policía Nacional para llegar lo más pronto posible al sitio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, esta es la masacre número 33 que se ha cometido en Colombia en estos meses del presente año. Y autoridades del Departamento de Agricultura de Pensilvania anunciaron durante el fin de semana que se ha identificado el primer caso de influenza aviar en el estado. Mediante un tuit, el organismo explicó que el brote fue identificado en gallinas ponedoras comerciales en una granja avícola de East Donegal Township. El hallazgo significa el primer caso de influenza aviar en Pensilvania desde el año 1983-84, según el Departamento de Agricultura. Desde comienzos de este año se han registrado miles de brotes de la influenza aviar en granjas en todo Estados Unidos, cosa que ha provocado la muerte de millones de gallinas y un dramático aumento del precio del huevo y el pollo en los supermercados. Ya el circuito internacional de Shanghái, que acogió el Gran Premio de China en 16 ocasiones entre el año 2004 y 2019, se está convirtiendo en un hospital de urgencias para el tratamiento de los pacientes del COVID-19. Esta es una de las respuestas de las autoridades locales al actual brote de la enfermedad en la ciudad, que ha vuelto a cifras de principios del año 2020. Se está habilitando un hospital de emergencia con tiendas de campaña y contenedores, aprovechando especialmente los aparcamientos del recinto, que está a unos 40 kilómetros dentro de la ciudad. Según los informes, la instalación contará con un total de 14.000 camas para que así se pueda tratar el creciente número de contagios por COVID-19. El de Shanghái no es el primer circuito de Fórmula 1 que se convierte en un hospital durante la pandemia de COVID-19. Y mire, una cumbre mundial para vislumbrar el fin de la crisis del COVID-19 y planear las respuestas a futuras amenazas ligadas a la salud tendrá lugar el 12 de mayo, informó este lunes la Casa Blanca. La cita virtual será dirigida por Estados Unidos junto a Alemania, que preside actualmente el G7, la cabeza del G20, Indonesia, Senegal, presidente de la Unión Africana, y Belice por la Comunidad del Caribe. El presidente estadounidense, Joe Biden, albergó una cita similar en septiembre en la que exhortó a los países socios a aumentar las vacunas y así garantizar que 70% de la población en cada país haya sido vacunada para septiembre de este año. Aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, el virus continúa esparciéndose, lo que impide que muchos países levanten enteramente las restricciones a la movilidad. Los habitantes de la ciudad china de Shanghái soportan un prolongado confinamiento. Los países anfitriones de la cumbre llamaron a mantener un sentido de urgencia frente a la crisis sanitaria. Y en el mismo tema, Estados Unidos dejó de obligar este lunes a usar mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones, después de que una jueza federal de Florida invalidara esa medida. La jueza Catherine Kimball, nominada en el gobierno de Donald Trump para la Corte de Distrito en Tampa, Florida, consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades excede la autoridad legal de esa Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos.
El gobierno federal había renovado recientemente esta obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia del COVID-19 causado por la subvariante BA2. Y bueno, pues obviamente siguen recomendando que la gente continúe llevando mascarillas en lugares cerrados relacionados con el transporte público, pero ya no pueden obligar a ello, explicó la fuente. Las agencias del gobierno federal están revisando todavía el fallo de la jueza y planteándose posibles pasos, pero no está claro que los estadounidenses vuelvan a estar obligados en un futuro a llevar cubrebocas de nuevo en lo que es aviones, trenes, autobuses o suburbanos. Ya a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con Carlos Mosigo con lo último en tendencias. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. Hola, Nile, muy buenos días. El día de hoy te traigo tres videos buenísimos, así que espero que los disfrutes y también la gente que nos está viendo aquí en el noticiero. Y vamos a empezar con este video de una mujer que vive en Estados Unidos, que es fanática de las ratas. Ella ama las ratas a tal punto que tiene 50 viviendo en su casa. Y ella comentó a través de sus redes sociales que disfruta mucho bañarlas. Obviamente este video ya se volvió viral en las redes sociales y ha recibido muchos comentarios. Y vamos a ver un cachito de este videito donde están las ratas bañándose. Bibis. Qué cute. ¿Qué tal esta mujer? Así como a uno les gustan los perritos, a otro los gatos, a ella le gustan los ratones y las ratas y las baña ahí en la cocina de su casa, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema y nos vamos a otro lado del mundo y fíjese que hay un video que se volvió viral porque un hombre atropelló a un oso. Mientras él iba, y obviamente iba manejando por la avenida, se le atravesó un oso y lo impactó y fueron varios metros los que el oso tuvo que salió proyectado y obviamente el video se hizo viral en TikTok. Vamos a verlo. Y no cabe duda ya que en este video que les voy a presentar enseguida que el amor cuando nos flecha, nos flecha, como es el caso de una reportera en Veracruz que se imagina. Ella estaba grabando su reportaje y se le acerca un hombre y le dice, le saluda, la piropea y le dice que le pase sus redes sociales. Se imagina en plena grabación de la nota y pues ya la vino a interrumpir y el video fue grabado en Veracruz y ya se volvió viral en las redes sociales. Vamos a verlos y a reírnos un poquito de este compadrito que pues de plano se le chispoteó. Así es, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde Playa Villa del Mar del municipio. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, ¿para qué grabas? ¿Para RTV? ¿Cómo salir ahí o qué? Sí, también si gustan. Vale, ¿tú cuál es tu Instagram, tu Facebook? Ah. Y Nayel. No, imagínate estar así nosotros hablando y de repente que llegue alguien aquí, oye, Carla, ¿te quieres casar conmigo? Pásame tus redes. Y yo, no. Ay, no, bueno. Oye, Carla, te voy a presentar el siguiente video de la bicicleta más pequeña del mundo para que lo puedas observar, los puedas ver. Está también pasando, es muy viral ahorita en las redes sociales. Vamos a verlo a continuación. Se trata de esta bicicleta que es la más chiquita de todo el mundo. Ya estamos observando a esta persona que también se va a subir. No. Ahí va, ay, le pedalea, imposible, Dios de mi vida, ahí va el señor avanzando con todo el esfuerzo, qué habilidad, yo no podría, la verdad, tú podrías. Oye, ahí, yo creo que sí, la verdad, para reír. ¿Tú qué no puedes hacer, Carla? Yo hago todo, a mí me dicen, súbete a la patineta, me subo a la patineta, súbete a la mini bicicleta, que mira, oye, qué condición del señor, o sea, qué condición, porque pues ya se ve que está grande el señor, o sea, que dices, ay, a ver, se puede mover bien y no, y ahí anda en la bicicleta antes de que lo reclame la tierra, pero bueno. Oye, Carla, ay, no, qué bárbaro ese comentario.
Oye, Carla, fíjate, se está riendo mucho en producción. Pero mira, yo quiero que pongan, por favor, el video del osito que fue atropellado. Ay, en serio, sí. Me dio mucho sentimiento ver esas imágenes. ¿No sabes en dónde fue, Carla? No tenemos el dato. Sí, sí tengo el dato. Esto fue en Rumania, fue en una avenida allá en Rumania. Y pues la verdad causó mucha controversia en las redes sociales porque algunos dicen que sí alcanzó a ver el oso y el conductor como quiera le dio, ¿verdad? Sí, o sea, porque se ve que obviamente como que le quiere sacar la vuelta, pero de plano ya no alcanza. Y sí, sí voló un poquito el osito. Y ahí, mira, ahí como que se quiere levantar. Sí, me duele mucho en el alma esto porque sabemos que las carreteras, sobre todo cuando ahí es bosque, pues nosotros estamos invadiendo su hábitat. Así es. Hay que tener mucho cuidado en las carreteras, sobre todo ahorita, todavía mucha gente que está tomando las vacaciones. Sabemos, no solamente es aquí a nivel nacional, muchos se van para el otro lado, como dicen. Ojo también en las carreteras, porque sobre todo aquí nosotros somos también de mucho lugar de ositos, ¿no? Entonces, mucho ojo y atención para las personas, los viajeros, ¿no, Carla? Así es, Nayeli. Hay que estar bien atentos de todo lo que esté pasando ahí cerca y pues recordar que somos todos estamos conviviendo, humanos y seres vivos, con los animalitos. Carla, tus redes para que te manden videos. Claro que sí, como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y ahí estoy al pendiente todo el tiempo, y si tiene algún video que nos quiera compartir, con mucho gusto lo vamos a pasar aquí en Ciber TV Noticias. Muchas gracias, Carla, buen día. Buen día. Y bueno, quien ya está listo también del otro lado del estudio es Poncho Pérez con los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con lo que ocurre en el mundo de la farándula y el día de hoy platicamos acerca de algo que vivió el día de ayer doña Silvia Pinal en su casa allá en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que desgraciadamente los amantes de lo ajeno llegaron a su casa mientras la primera actriz no se encontraba, porque ayer justamente tuvo pues una de esas saliditas con sus amigas que pues tiene muy seguido hoy día, que doña Silvia pues la verdad ya se relaja bastante en su casa. Bueno, pues el día de ayer explicaba Silvia Pasquel que tuvieron una comida entre amigas. Ellas se fueron de su casa como por ahí de las 2 de la tarde, cuando a las 3 de la tarde le marca una de sus empleadas: oigan, es que están marcando que viene un señor por unas cosas que usted pidió. No, nosotros no mandamos a nadie. 20 minutos después vuelven a marcar: oiga, doña Silvia Pasquel, que resulta que está llegando un señor aquí que quiere entrar, que porque ustedes la mandaron. No, nosotros no mandaron a nadie. Doña Silvia Pasquel, bueno, también comparte que regresaron al chofer a la casa para ver qué es lo que estaba sucediendo, y cuando llegaron, bueno, pues ya los amantes de lo ajeno se habían llevado parte del botín. Abrieron una caja fuerte y aparte, bueno, pues también están señalando a una enfermera quien tenía tan solo 3 días de trabajar en la residencia de doña Silvia Pinal, quien dice fue quien le abrió la puerta justamente a estas personas, quien así, mire, revolvieron todo, se llevaron parte de la joyería, se llevaron algo de dinero y bueno, pues el día de ayer ya también las autoridades estaban en esta investigación. Doña Silvia Pasquel habló poco ante los medios y así dijo las siguientes declaraciones. Las vació todas, las echó en una bolsa y muy obediente fue a entregarle al señor. Le digo, bueno, pues siquiera le hubieras pedido el pagaré que dice que yo firmé, ¿no? Claro. Que le entregó las joyas y se quedó con mi pagaré. ¿Y esta persona ya está detenida? No, claro que sí, inmediatamente. O sea, cuando estaba aquí el cerrajero tratando de violar la puerta, llegaron las patrullas y llegaron ya también los policías de aquí de la esquina. Ayer estaban compartiendo que las autoridades ya se están haciendo pues cargo de este caso ocurrido ayer en la Ciudad de México. Vámonos a otras cosas. Oiga, una cosa también bastante fuerte que sucedió este fin de semana. Platiquemos acerca de Paco Barrón, porque este fin de semana él estuvo ofreciendo una presentación en Montemorelos, Nuevo León, donde durante esta presentación, ya cuando tenía una hora más o menos pues de llevar a cabo este concierto, una chica, una fanática, sube al escenario para intentar darle unas flores, y cuando está arriba del escenario sube la expareja de esta mujer y la apuñala al menos 3 puñaladas pues en el pecho, en el estómago, ante la mirada atónita de todo mundo. Este video se compartió ayer a través de las redes sociales. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Paco Barrón en su casa hablando de esta situación, y la verdad es que todavía está pues sí atónito y todavía no entiende muy bien qué fue lo que pasó. Lo que es cierto es que supieron, dentro de lo que cabe, pues bueno, darle solución a este caso, porque no permitieron que este hombre se escapara. Automáticamente paró el concierto Paco
Paco Barrón. En eso, pues también pide que la policía entre y arreste a este hombre. En un video también que fue compartido en redes sociales se ve donde, pues sí, este hombre que llevaba una navaja en mano fue detenido por parte de los presentes ahí. La mujer que resultó herida, como le menciono, con algunas puñaladas, pues en el torso, fue inmediatamente llevada a un hospital allá en Montemorelos. Una situación, pues la verdad es que nos preocupa, porque ¿qué tipo de seguridad hay en los eventos? Ayer cuestionábamos a Paco Barrón respecto a esta situación. Dice, es que la verdad, en el evento yo vi que había seguridad. No sé cómo es que escondió este joven, pues, la navaja que traía en la mano. Según la información que nos daba Paco Barrón y que le informaron a él, es que este hombre es el ex de esta mujer que estamos viendo ahí al fondo, que traía unas flores. Él tenía una orden de restricción. Obviamente no podía acercarse a esta mujer, pero la estuvo cazando durante algunos días hasta que se enteró que iba a ir a este baile. La siguió y justo cuando ella subió al escenario a darle estas flores a los integrantes de la agrupación fue cuando, pues, la verdad, este tipo de mente sube y apuñala a su mujer, viendo cómo cae justamente del escenario. Y afortunadamente ya está fuera de peligro hasta este momento. Ayer también nos lo compartía Paco Barrón, que ha tenido, pues, contacto con la víctima y con la familia de ella, pero lamentable este tipo de situaciones. Parece de verdad que hay personas que no traen nada en la cabeza, como este hombre, y ver todo lo que está sucediendo con la violencia de las mujeres, no solamente en nuestro estado, sino en todo el país. Bueno, pues este tipo de personas siguen haciendo esto. Afortunadamente fue detenido por las autoridades. Bueno, estaremos muy al pendiente. Y vámonos ahora con más información, información más agradable, porque el día de ayer llegó una buena noticia también para todos los amantes de este famoso personaje de Thor. ¿Por qué? Porque llega la cuarta entrega justamente, y lo dieron a conocer ayer con la presentación de este nuevo tráiler que estamos viendo parte de él ahí en la pantalla. Thor, Love and Thunder será este nuevo título de la cinta que llegue el próximo 2 de julio. Ayer que se estrenó, una emoción total definitivamente para todos los fanáticos de este famoso personaje. El ritmo de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, se presentó el tráiler justamente oficial de Chris Hemsworth como Thor, que bueno, pues ya lo conocemos en este personaje hace mucho tiempo. Y bueno, como le menciono, en julio llega esta nueva entrega. Vemos un poquito acerca de este tráiler compartido el día de ayer. Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Bueno, ahí está. Como le mencioné, el próximo mes de julio llega a la pantalla grande y, por supuesto, todos los fanáticos ya muestran su felicidad a través de las redes sociales. Es la información de los espectáculos en este martes. Que tenga un excelente día. Gracias, Poncho, por la información en los espectáculos, pero ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante con la información. ¿Qué tal, Ayeli? Muy buenos días también para ti. Gusto saludarte. Y nos vamos, acomodamos con la sección de los deportes, porque, bueno, pues hoy hay actividad de la Liga MX. Arranca la jornada número 15 ya. Recta final del torneo, se empiezan algunos equipos ya a clasificar, otros empiezan a alejarse de esa posibilidad, y bueno, pues hoy arranca todo el compromiso con el equipo de los Tigres, los felinos que entrenaron, cerraron preparación y viajaron para su compromiso que tendrán en tierras de Aguascalientes, en tierras hidrocálidas, que ojalá que vayan nada más directamente al partido, porque ahorita con la feria que hay allá en Aguascalientes, pues seguramente habrá aficionados que hicieron el viaje para aprovechar estar en la feria y aparte ver a sus Tigres jugando frente al conjunto del Necaxa. Miguel Herrera habló el día de ayer antes de viajar hacia territorio de Aguascalientes. El Piojo menciona que, pues, el equipo está bien preparado, bien trabajado, físicamente están bien, pero que es momento de hacer rotaciones, darle descanso a algunos jugadores que necesitan recuperarse de algunas dolencias musculares. Soñar con un plantel tan vasto, pues, es decir, pues, me toca, tendría que dirigir a los equipos grandes, y bueno, el sueño era dirigir equipos importantes. Y me ha tocado dirigir a la América, a Monterrey, hoy a Tigres. Estoy muy orgulloso de estar acá con un plantel más, muy vasto, el plantel más vasto que me ha tocado dirigir, sin duda alguna. Y bueno, pues no puedo decir nada del Atlante, de Tijuana, del mismo Tecos, que también lo llevamos a calificar el tiempo que estuvimos ahí, calificó siempre. Entonces, estamos contentos, a gusto. El Veracruz me dejó una enseñanza muy grande, que no todo era para adelante, que teníamos que también saber ordenar un equipo. Entonces, creo que
El sueño de uno fue ver plasmado lo que tienes en la cabeza y hoy, sin duda alguna, lo veo así cada día, ¿no? Esta es la alineación que utilizará esta noche el equipo de Tigres con Nahuel Guzmán en la portería, Guido Pizarro, Sánchez Purata, Diego Reyes en la línea de tres centrales, por carrilero por derecha Jesús Dueñas, por izquierda Javier Aquino, en el medio campo Juan Pablo Vigón junto con Sebastián Córdoba, que repite como titular. El Diente regresa al once inicial, Florian Tubá por derecha y André Pierre Guignac en el ataque. Este es el once que presentará Miguel El Piojo Herrera para el partido de esta noche ante el conjunto del Necaxa, 19 horas el partido. Y bueno, pues también suceden más en relación a lo que pasa con Rogelio Funes Mori, y es que el mellizo está pues con una lesión que le dejará fuera el resto del torneo, ya que Funes Mori pues estaba recuperando de una dolencia muscular, pero el día de ayer el equipo de Monterrey, a través de un comunicado, externaron que el mellizo ahora presenta una lesión en su rodilla izquierda que se le dio en los entrenamientos. De esta manera queda fuera de 10 a 14 días, por lo que Funes Mori estaría de regreso hasta la liguilla si es que Monterrey logra acceder a los cuartos de final. Y bueno, pues habló Celso Ortiz, el jugador de los Rayados del Monterrey, a la salida del entrenamiento en el Barrial. Celso comenta que pues ya le quieren dar vuelta a la página sobre el mal momento que vivieron contra los Pumas, donde dejaron ir un punto, un empate en los últimos instantes. Sí, la verdad es que ese partido va a estar duro. Lo bueno es que jugamos en casa y Dios quiere que podamos sacar el resultado que, como tú lo dices, la verdad que un partido muy importante que prácticamente nos va a dar casi medio boleto a la liguilla, ¿sabes? Aquí prácticamente fue bastante. No, hay que, sí, claro que sí fue un golpe duro, pero hay que dar vuelta a la página también. Cuando ganamos también hay que dar la vuelta a la página rápido y pensar en el otro partido. Ya se terminó ese partido y pensar en lo que viene. Va a estar, como ustedes dicen, va a estar difícil, pero bueno, confiamos que podemos sacarlo. Ahí lo que comenta Celso Ortiz en relación a lo que se viene también para los Rayados de Monterrey. Monterrey juega el día de mañana. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer en la cancha del Estadio Universitario, donde el equipo femenil logró golear a Santos Laguna. Tigres ya amarró su boleto directo a la liguilla y bueno, pues buscará tener esa oportunidad de tener pues una posibilidad de regresar al título que actualmente le pertenece a la Rayada. Suchena, esta jugadora que llegó como refuerzo para esta temporada para Tigres, se despachó con la cuchara grande a lograr un hat-trick para las felinas. Y no, vamos a cambiar de información porque pues también se viene lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, y es que pues una lamentable noticia la que informó el propio jugador portugués al mencionar que pues lamentablemente falleció uno de sus bebés. Estaban embarazados de gemelos con su esposa Georgina y pues lamentablemente uno de ellos no pudo lograrse, falleció. Era un varón y una niña. Lamentablemente el niño es quien pierde la vida en complicaciones en el embarazo, pero bueno, ellos se quedan con la tristeza de esta pérdida, pero también con la tranquilidad de que por lo menos la niña hasta el momento está sana y no hay complicaciones o riesgos de que puedan hacer con salud. Y bueno, pues así las cosas dentro de lo que sucede dentro de la vida personal de Cristiano Ronaldo. Y también, bueno, pues el que está metido en problemas es Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona. Pues tiene una empresa donde pues maneja ciertas cuestiones de eventos deportivos, y ahí fue donde se filtraron unos audios donde Piqué pues está envuelto en problemas de corrupción, donde hablaba con este hombre que es Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, donde lo convence para que se haga un arreglo con Arabia Saudita para llevar la Copa del Rey a aquellos territorios por la gran cantidad de dinero que dejaba esto. Escuchemos parte de lo que se filtró en cuanto a audios de la conversación entre Piqué y Rubiales. A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos, decimos que el Madrid si no no va y les sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, o sea, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?
Bueno, pues ahí está lo que menciona Gerard Piqué. Después salió en su cuenta de Twitch a aclarar la situación, a decir que pues las cosas no son como parece, que se sacaron de contexto y demás. Y bueno, pues también los Sultanes de Monterrey tuvieron su último partido de preparación. Jugaron contra los Zaraperos de Saltillo, los Sultanes ganaron el encuentro, abrieron las puertas, acceso gratuito a los aficionados que quisieran ir a ver este partido amistoso, donde el equipo de los Sultanes cerró su preparación con un triunfo, porque ya se viene la temporada que arranca el próximo 22 de abril. Sultanes en el Palacio, Sultanes estará enfrentando a los Tecolotes de los Dos Laredos, donde ya ahora sí habrá pues toda la fiesta que lleva el rey de los deportes en nuestra ciudad con los Sultanes de Monterrey, que ayer, ahí lo vemos, un poco de gente, sí, pero era entrada gratuita en un partido amistoso donde Sultanes logró el triunfo, Nayeli, en su último partido de preparación. Y déjame te platico algo, Nayeli, ¿te acuerdas que tú me habías dicho que qué iba a pasar con el vendedor de cerveza del estadio universitario? Así es, claro que sí me acuerdo. ¿Qué va a pasar, Rafa? Te tengo noticias. A ver. Pues lo tuvieron detenido a este muchacho que se le hizo fácil llenar o poner algo de agua en los vasos para después despacharlos con cerveza. Se lo llevaron detenido y resulta que ya está libre este muchacho. Uy. Solamente con haber pagado una sanción económica, una multa de 3,300 pesitos. Uy, no. Y ya con eso está libre para volver. Digo, no creo que lo vayan a contratar otra vez, pero pues así de fácil las leyes perdonan a aquellos que ponen en riesgo la salud de otras personas. Qué lamentable noticia, Rafa, porque pues ya está libre con 3,000 pesos, pero el daño, el robo también, ahí obviamente ya quedó hecho, ¿no? Pero pues bueno, al menos ya lo conocimos, ya lo presentaron aquí también. Esperemos que pues obviamente las autoridades sigan trabajando en esto, que obviamente hay que poner un poquito más de sanciones, ser más duros para que esto no vuelva a pasar, Rafa. Sí, castigos ejemplares es lo que se necesita. 3,300 pesos tal vez es lo que se ganó en todo lo que estuvo robando. Exacto. Antes de darse cuenta de que hacía este tipo de conductas, y pues le salió barato, la verdad, y ojalá que los que tomaron esas cervezas no se hayan enfermado y a lo mejor gastaron más en la consulta, en medicamentos y demás, que lo que pagó este hombre para salir libre con 3,300 pesos que los ganamos tú y yo aquí en Ciber en 2 días, ¿no? Pues no sé tú, pero bueno, en ese tema no quiero entrar, pero sí quiero decir, por ejemplo, si él solamente fue grabado y cachado, digamos, en un solamente juego, pero ¿cuántos juegos no tenía? ¿Cuánto tiempo trabajaba para el Volcán haciendo esto? Obviamente él sacó más dinero, pero bueno, pues ya la autoridad le puso esa multa. Muy lamentable, Rafa. Pues sí, así es, así las cosas, Nayeli, dentro de lo deportivo y también metiéndonos un poquito de todo. Ya ves que a veces me meto a hablar de espectáculos y le quiero quitar la chamba a Poncho, ahora también a Marcial le voy a quitar su chamba y cuidado porque voy por ti. Pues a ver si es cierto, Rafa, vamos a ver si es cierto entonces. ¡Vámonos! Pues muchas gracias por todo. Buenos días. Nos vemos. En marzo del año 2000, el Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del Día Mundial de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Y claro, en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo. En marzo del 2000, el Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del Día Mundial de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La fijación de este día tiene el objetivo de preservar la memoria del pasado, además de incorporarse a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones educativas, con el fin de realizarse actividades que afirmen el aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores fundamentales de la vida democrática, desterrando a la discriminación, xenofobia o racismo. Fue el 19 de abril de 1943 cuando un grupo de jóvenes judíos del gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi, consistentes en la concentración y aislamiento de los judíos en guetos, imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron la muerte de la mayoría de la población. Este acontecimiento quedó instalado en la memoria colectiva como una de las formas de resistencia contra la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad humana
siendo este un símbolo de la libertad. Por lo tanto, resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones para que los miembros de la comunidad educativa asuman la conciencia de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que sustentan la vida en democracia y en convivencia pacífica, con pleno respeto a la diversidad cultural. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel por esta nota. Y siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, vamos a dar lectura a todas nuestras redes sociales, las cuales usted nos debe de seguir, por favor, y nos puede, obviamente, estar pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes. Está el portal web CiberTV Noticias MTY.com. En Facebook estamos como CiberTV. En Twitter como CiberTV Noticia 1. En Instagram, _CiberTV. Y en TikTok nos encuentra como @CiberTV Noticias. Nuestro WhatsApp, ahí también nos puede escribir, reportar cualquier cosa que esté pasando, 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Y nosotros también le queremos mandar saludos a Lourdes Torres, Jesús Moreno y Alfonso Martínez Martínez. Muchas gracias por sintonizar Ciber TV Noticias Monterrey. Nos despedimos, pero nos vemos más al ratito a las 12 del mediodía. Que pase muy buenos días.